que el radio es fijo, entonces Sí. tiene que ser un círculo y la ecuación de un círculo es x al cuadrado más y al cuadrado. Es igual a radio. A radio al cuadrado. A radio al cuadrado, ok. Entonces dices, si x cuadrado más y cuadrado es igual a radio al cuadrado, ¿no? Si x cuadrado más y cuadrado es igual a radio al cuadrado. Sí. Y esto da 5. ¿Cuál es el radio? Sí, raíz de 5. Claro, entonces no había ni que escribirlo, pues. No. ¿Ya? Ok. ¿Cuál sigue? Ya le digo, después viene el 18. Identifique la curva hallando la ecuación cartesiana, ¿ya? Ok. Entonces, hallando la ecuación cartesiana, pero que. Eso porque te lo piden, porque se identifica más sin hacerla por la parte geométrica, ¿no? Ah, se me vino con esto. Bueno. Esta es la 18, ¿no? Sí. Ok. ¿Aquí qué dicen del radio? Nada. Nada. Entonces, si yo no hago la cartesiana, sí la puedo identificar. Porque está diciendo todos los puntos con teta igual a pi tercios, Sí. que es 60 grados, ¿no? Sí. Todos los puntos con teta igual a pi tercios, que es 60 grados. Todos los puntos. Ta, 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 ta. ¿Qué curva es esa? Esto es una curva. Esto es una y igual a mx más b. ¿Sí o no? Sí, lineal. Donde m es la tangente de pi tercios, ¿no? Sí. ¿Sí? Y pasa por 0, 0. Sí. Entonces, y la tangente de pi tercios es de 60. 30, 60. 1, 2, raíz de 3. Tangente de pi tercios de 60 es raíz de 3 sobre 1. ¿Ya? Y entonces, y como pasa por 0, 0, cuando aquí tenga 0, aquí tiene que quedar 0. Lo que me obliga a que la b es igual a 0. ¿Ya? Porque no cuando pasa por si B fuera 5, cuando tengo 0 me da 5. ¿Ya? Entonces me da Y igual a raíz de 3X. Okay, y así es que y esa es la ecuación cartesiana. Ah, pero yo saqué la cartesiana, pero la identifiqué primero. Sí. ¿No? Identifica la curva, saca lo que quedó en cartesiana. Ah, entonces digo, ah, no, no voy a hacer eso. Voy a decir que X es Voy a igual a buscar R coseno teta, ¿sí o no? Y que Y es igual a R, seno teta, ¿sí o no? Entonces digo, X es igual a R por el seno de pi tercios. ¿No? Por el seno de pi tercios. ¿Por qué seno? Por el coseno, pero por el coseno de pi tercios. Que es este coseno, que es un medio. ¿Sí? El coseno de 60 es un medio. Y Y es igual a R por el seno, que es raíz de 3 sobre 2. Y entonces aquí me da todo en función de R, ¿no? X es igual a un medio de R Pero ¿qué es lo que estamos haciendo exactamente? pasando a polares. Okay, ajá. Pasando a polares. Y así me da, yo pasé a polares. ¿Sí? Pasé a polares por la definición de polares. Y al reemplazar me da eso así, ¿no? Porque el teta es fijo. Ahora, que páselo a cartesiana. Entonces hay una relación entre X y Y, pasarlo a cartesiana, ¿no? Sí. Entonces saco la R y me da 2X, ¿sí o no? Y saco la R y me da
2 sobre raíz de 3 por y. Y como r es igual a r, ¿concurro qué? Concluyo que 2x es igual a 2 sobre raíz de 3 y. Tacho el 2 y me queda que y es igual a raíz de 3 por x, ¿no? Y ayer lo que hice, lo que hallé, con solo mirar, o sea, yo primero identifiqué la curva porque era muy sencilla en polares, ¿no? R era libre y teta varía pi tercios, lo dibujé y con eso me imaginé la curva y di el resultado rápido. Sí. Ahora, aquí hice pura álgebra, no miré la figura y no quise pura álgebra, reemplacé y me dio un montón de cosas, y luego, para poner cartesiana, esto es una ecuación en parámetro R, esto es una ecuación